Hola, bienvenidos a mi canal Ruby Neck Crochet Tejido. Hoy les voy a mostrar cómo hacer este maravilloso diseño. Es hecho en un telar cuadrado. El telar cuadrado lo hice yo. Y también este maravilloso diseño, bien fácil y rápido de hacer. Espero que les guste, que prueben a hacerlo, y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo. Si no están suscritos en mi canal, por favor suscríbanse y le dan a la campanita, así les llegan las notificaciones cada vez que yo subo un video. Acuérdense que yo hago mis videos en español y en inglés. Si les llega algún video en inglés y quieren verlo en español, vayan a la página principal de mi canal, que van a encontrar la versión de ese video en español ahí. También me pueden mandar un mensaje y yo les puedo mandar el enlace. Bueno, para este diseño, estos son los materiales que yo voy a utilizar. Esta lana es de Loops and Thread Big Braid, trenzas grandes. Es así. Trae 300 gramos, 240 metros. Súper grueso o extra grueso, número 6. Y el color es sal y pimienta. Van a necesitar un bastidor de clavos. Yo tengo el tutorial en cómo hacer estos bastidores. Lo que yo lo hago pequeño, este es extra grande. Entonces yo le voy a dar las medidas de esto y cuántos clavos tienen por lado, para que sepan el tamaño que yo estoy haciendo. Yo también les voy a mostrar otros que tengo aquí de distintos tamaños que yo hice. Este es el más grande que yo tengo. Entonces, si ustedes no tienen ganchos tunecinos así, pueden usar el que más largo que tengan del crochet, o pueden coger un alambre gruesecito y que su esposo o ustedes mismas lo pueden doblar la puntica y ya les sirve como el crochet tunecino para esto, que es más fácil a la hora de pasarlo. O pueden utilizar al final uno de estos. Van a necesitar un peine para ir apretando, un peine de estos de los dientes anchos, para ir apretando la puntada, aguja de tapicería y tijera. Yo esto vamos a ver cómo lo puedo hacer, porque este telar es grandísimo. Yo tuve que quitar todo como grabar aquí y puse otra manera la cámara para ver lo mejor, grabar lo mejor posible. Que esto lo tengo que hacer hasta de pie. Estos son todos los bastidores que yo he hecho. En total tengo 4 de distintos tamaños. Y como ven, este de aquí afuera es el más grande, que es el que voy a utilizar. Eso depende del tamaño de la pieza que ustedes quieren hacer. Acuérdense en que cuando ustedes hacen esto en bastidor, la pieza queda más pequeña, no queda del mismo tamaño del bastidor. Yo le voy a dar las medidas del más grande, bueno, de todo, le voy a dar medidas de todo. Así ustedes, depende del tamaño que quieran hacer esta pieza. Entonces, ahora los voy a medir, me voy a sentar a ver, irlo midiendo poco a poco y diciendo, y grabar y decir las medidas, porque aquí estoy de pie grabando esto y no es fácil estar de pie el día entero haciendo un tutorial. Entonces, para las medidas y eso sí me voy a sentar. Bueno, voy a comenzar con el más pequeño. Ponerlo aquí. Este me parece que fue el que yo hice en el tutorial, este más pequeño. Una pausita ahí. Estar ahí guardado. Miren, el palito más pequeño, porque tiene que ser uno más pequeño y otro más largo, mide 9 pulgadas, que son 23 centímetros, y este de afuera mide 11 pulgadas, que son 28 centímetros, porque tienen que hacerlo que, ¿ve? Este queda por dentro de este de aquí. Eso tiene que ser, depende del ancho de la madera que estén utilizando. Esta es una más pequeña. Y yo lo que hice fue cogerlo con clavitos aquí de estos mismos. Yo lo cogí con clavito aquí, le puse 3 de cada lado y ahí. La distancia de cada clavito es de 1 centímetro entre clavito y clavito. Yo cogí, marqué con una regla y hice una línea y entonces comencé. Este clavito de aquí, no sé si lo van a ver, de aquí es el primero, entonces ponen hasta aquí, ¿ves? Y ya ahí comienzan a 1 centímetro nuevamente a pegar los otros.
Este pequeño tiene, yo no me voy a cortar de aquí, de esta esquina. No sé si están viendo bien. A esta y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 clavitos. Entonces, este de este lado, ¿ven? Si cuentan este de aquí, hasta aquí tienen que tener 26 nuevamente. Contando ese mismo, ya lo contaron para acá, pero si lo cuentan de aquí hasta este son 26. ¿Ven? Tienen que tener la misma cantidad de clavo de cada lado para que se le quede parejo. ¿Ves? Entonces, este nada más les voy a dar las medidas porque es igual la cantidad de clavo a un centímetro de distancia. Y este mide aquí. Este más grande mide casi 12 pulgadas. Miren. Es 11 pulgadas y 3 cuartos mide este. El palito más corto. Entonces el más largo, este no quedó exactamente así, ve, plano, porque la madera no me gustó, la madera que utilicé es madera más barata, no es madera dura. Entonces aquí miden 14 pulgadas y media exactamente. Los clavitos, como les dije, a un centímetro. Y les voy a contar solamente una hilera de clavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 clavitos tiene este. Y los clavitos que yo utilicé son estos clavitos que tienen la cabecita bien pequeñita. Ahora este, déjenme quitar estos de aquí. Este mide, ve, ya este de madera más buena, mide 19 pulgadas y media por, y este que es más larga. Siempre hay uno más largo que otro. Mide 22 pulgadas y media. Entonces, este sí lo cogí con ¿cómo se llama de esto? Yo ni me acuerdo en español cómo se dice. Screw en español. Así. ¿Ve? Con esto. Con una de cada lado. Y fui a la tienda de materiales y compré esto. Y le puse en cada esquina, le puse para que quedara bien cuadradito y queda bien aseguradito. Como son más grandes, quería que quedara más seguro. Les voy a contar los clavos de este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 clavitos. Tiene este de aquí. Y ahora el más grande, que es el que yo voy a utilizar. Déjame poner este aquí. Este mide. Tengo que sacudirlos bien antes de utilizarlo. Porque de tenerlos guardados ahí, paraditos ahí en la pared ahí al lado, se han llenado de polvito. Este mide. El más corto mide 70 centímetros, que son 27 pulgadas y media. Lo que es, casi no puedo moverlo aquí, es la parte más estrecha o del largo, ¿ves? Porque en el dentro, en la parte de adentro quedan cuadraditos. Tienen que dar bien cuadrados para que queden la misma distancia de cada lado. Tienen que tener la misma cantidad de clavo. Entonces, este que es más largo mide 30 pulgadas y media
que son 30 pulgadas y media, son 78 centímetros. Eso también depende del ancho de la madera que ustedes estén utilizando, ¿ves? Entonces, los clavitos que tiene este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 clavitos. Este que voy a utilizar, que vamos a ver cómo lo voy a utilizar aquí, que vean bien lo que yo estoy, lo voy a tener que estar moviendo de una esquina a otra así, para que vean de punta a punta, porque se va trabajando así el diseño. Entonces yo les voy a dejar aquí el enlace, van a ver una ahí, y al final del video también les voy a dejar el enlace cómo hacer el más pequeño, y de ahí ustedes pueden hacer el bastidor del tamaño que ustedes deseen, depende de la pieza que quieran hacer. Aquí quiero mostrarles una de las piezas que ya yo hice, y como ven, miren el tamaño que queda, y lo hice con este bastidor. Eso quiere decir que queda un buen por ciento más pequeño, casi queda del tamaño de este de aquí, o yo creo que queda del tamaño, miren, de este de aquí, casi un poquito más grande, bueno, por fuera, como ven el borde. Eso quiere decir que depende del tamaño que ustedes quieren. Si ahora sí lo hacen de este tamaño, le queda más pequeño, le viene quedando mucho más pequeño. Yo les voy a mostrar otra pieza, otro pedazo que tengo, otro que hice, pero este fue con, déjenme cogerlo aquí, este, miren, hecho con ese. Miren qué diferencia de tamaño. Pero miren qué lindo se ve. Y eso fue hecho con esta lana, con Carisma de Loops and Thread. Y miren que estas que hacen listas así, miren qué maravilloso se ve. Entonces, eso depende, quería mostrarles eso. Depende del tamaño que ustedes quieran la pieza, es el tamaño del bastidor que van a utilizar. Pero siempre queda mucho más pequeño. Entonces ahora vamos a comenzar. Decidí que le voy a mostrar el comienzo en este más pequeño, porque el otro se va a hacer difícil mostrarle de una punta a la otra. Y aquí es lo mismo, pero lo único que en un telar más pequeño. Y voy a coger este sobrante de lana que tengo aquí, como lo que voy a hacer unas vueltas solamente para muestra. Entonces ya sigo con el otro, las explicaciones. Entonces ustedes van a comenzar, siempre van a comenzar con un clavo de esquina, de punta a punta, van a hacer un nudo. Y lo van a poner aquí, en este clavito de aquí. Y van a venir al clavo de la esquina aquí, de la punta, y lo van a pasar por el lado, si está frente a mí, es por el lado izquierdo del clavo. Y lo van a envolver por la parte de atrás y van a venir a este segundo clavo de este lado y lo van a pasar por ahí. Y van a venir recto hasta esta punta. Siempre tratando de llevar la misma tensión. Y lo van a envolver en el clavo de este lado. Van a pasar por debajo de esta hebra, de la primera, y van a llevar y envolverlo en ese clavo de este lado. Les muestro nuevamente. Ya después se la va a hacer más fácil una vez que hagan este primero, aunque esto es fácil. ¿Ve? Hacen su nudito en el primero de aquí, vienen al que les queda paralelo en la esquina, lo envuelven por el lado
del lado izquierdo. Y cuando envuelvan, envuelven este segundo que les sigue aquí al lado. Pasan por esos dos. Vienen recto, pasan por este que está de este lado. ¿Ven? De afuera. Vamos a decir que de este lado es afuera y adentro es el otro lado donde está el hilo. Lo envuelven, pasan por debajo, envuelven este que le sigue, ¿ve? El segundo clavo, y pasan por ahí. Ahora les es más fácil porque ya llevan las hebras recta, ¿ve? Aquí, esta, al clavo que está al lado aquí. Y ya cuando pegan este aquí, vienen, ¿ve? Ya aquí la hebra la tienen aquí y pegan al segundo clavo. Envuelven en ese, vienen hasta este que está aquí y siempre pasan por debajo, por arriba, por debajo. Si pasan siempre este que está aquí, ya, no este que estoy envolviendo, este primero es por debajo y el último es por debajo, así como saben si lo están haciendo bien. Vienen a este clavito de aquí, envuelven, siempre de afuera hacia adentro. ¿Ve? Así, ¿ve? Por debajo, por encima y por debajo. Llevan aquí, envuelven en este clavito de aquí. Lo llevan recto así, así. Mira, si le hacen así con los dedos, ya enganchan en este clavo de este lado. Tienen que fijarse que siempre, siempre tienen que trabajar todos los clavos. Y este clavo de este lado. Envuelven ahí y ya ven aquí. Esto es rapidísimo. Una vez que ya empiecen a tejer, es rapidísimo, rapidísimo. ¿Ve? Vuelven y envuelven el clavo que les sigue, que viene siendo, si no cuento el de la esquina, es 1, 2 y el tercero, sin contar el de la esquina. Envuelvo aquí, ¿ve? Por debajo del primero, por encima, por debajo del que le sigue, por encima y por debajo del último. ¿Ve? Pego en este clavo que está aquí paralelo a ese y ya llevo aquí así hasta acá. Engancho en ese clavo, engancho en este y ya regreso así. Aquí les muestro nuevamente. ¿Ve? Siempre de este lado van a envolver en el clavito. Fíjense que lo voy a zafar todo y lo voy a hacer nuevamente desde el principio para que vean un poquito mejor. Y envuelven ahí, vienen a este clavo que les sigue, ¿ve? Este es el de la esquinita. Y aquí ya voy por el 1, 2, 3, 4, en el quinto clavo ya voy, envuelvo de afuera del clavo hacia adentro, hacia donde están los hilos. Y paso por debajo del primero, por encima del segundo, ¿ve? Lo van pasando así. Y lo llevan hasta aquí, lo envuelven en esa, cogen las dos hebras, una en cada mano, y la llevan aquí, al próximo clavo que le sigue en esta esquina, y al clavito que le llega ahí, y ya lo traen de regreso. Entonces, les muestro rapidito, los primeros clavos para que vean bien, van a hacer un nudito en este primero, para asegurar. Siempre dejando una colita lo suficientemente larga para cuando se vaya a terminar ahí. Siempre tienen que dejar una colita, no lo dejen demasiado corto. Hacen un nudo, ahora van. Siempre lo van a hacer así. Voy a ponerlo aquí para que se vea de punta a punta. Bueno, aquí se ve más o menos ahí. Ese clavo y aquel. Lo van a envolver siempre así. Lo llevan recto hasta la punta de este clavo y por el lado izquierdo del clavo, ¿ves? Si lo pongo frente a mí, es el lado de la izquierda del clavo. Ahí, ¿ves? Lo van a envolver en ese y en el segundo. Así, en esos dos. Ahora sí, vienen, lo llevan recto al este de este lado. Al segundo no, va siendo el primero, porque no vamos a contar los de la esquina. ¿Ok? Vamos a contar el de lado como el primero, así que siempre se empieza por aquel. Y el primero de este lado lo envuelven de afuera hacia adentro,
¿Ves? De afuera del clavo, adentro, quiere decir donde está este de aquí, hacia adentro, lo pasan por debajo de esa hebra y vienen y traen ese en el primero del otro lado de este. Alan aquí para que no le quede muy flojo y vienen recto al primer clavo de este lado. Ahí. Y ya envuelven en el segundo clavo de este lado. Si no cuentan el de la esquina, ¿ves? Envuelven en ese segundo clavo, lo traen recto, asegúrense que nada más sea uno solo que envuelvan, lo traen recto al segundo de este lado, lo envuelven por afuera el clavo hacia adentro y entonces pasan siempre, ¿ves? Pasan debajo, encima y debajo y miren, les voy a mostrar con el gancho para que vean mejor. Por debajo de este, por encima de este del centro y por debajo de este. ¿Ve? Aquí agarran y pasa. Y ya ahí pasé esos tres. ¿Ve? Por debajo de ese, encima de este y por debajo de este lado. Envuelvo en este segundo clavo de este lado. Y como les mencioné anteriormente, si agarran las dos hebras así, esta de este lado y esta, lo llevan recto a este lado, enganchan ese clavo de aquí que es el segundo y en el tercero de este lado que ya comienzan con los terceros, ¿ves? Alan ahí, pasan por ese, llegan recto al tercero de este lado, envuelven y siempre por debajo del primero, por encima del que le sigue, por debajo del próximo, por encima del que le sigue y por debajo de este. ¿Ve? Enganchan en este clavo de aquí, alan un poquito para que lleven una buena tensión y vienen así sujetando las dos hebras hasta aquí, enganchan en ese, enganchan en este y regresan. Y así es como van a ir trabajando todos sus clavos, ¿ok? Entonces yo ahora voy a comenzar a trabajar en el grande y le voy mostrando, porque ya después, así como uno va trabajando, uno tiene que ir utilizando esto para ir enderezando las hebras, ok, según se va tupiendo.
Como ven, así van a ir trabajando la lana en su telar. Les recomiendo siempre que usen lana gruesa, entre más gruesa mejor, porque le queda más tupido. Entre más fina la lana, más delgadita le va a quedar el material, la tela que se hace. Entonces con el peine lo van a ir ahora, porque casi no tengo puntos hechos. Pero traten de que todo le quede parejo, a una misma distancia, los cuadraditos que se van haciendo. Los van a ir trabajando y asegurándose siempre que no dejen ningún clavo sin trabajar. Tienen que trabajar todos los clavos, porque si dejan uno o pasan dos juntos, entonces no le va a quedar parejo. Siempre va a quedar un disparejo. Esto no queda cuadrado completo. Ahora les voy a mostrar nuevamente la pieza sin esto. La que yo tengo hecha, se la voy a mostrar para que vean que no queda exactamente cuadrado, en el sentido que no queda. Ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver lo que yo le digo, porque como esto se va apretando más de un lado y que de otro, no queda exactamente como una tela cuando ustedes lo cortan, que queda cuadradita. Van a ver. Entonces yo voy a seguir trabajando, y según vaya trabajando voy a ir grabando de pedacito en pedacito para que vean el progreso. Pero como ven, es bien fácil de tejer, de entretejer. Ve, así como le va a quedar, que le queda así, ve, con esas onditas así, que no es exactamente plana, que ve, se le hacen esas onditas así, y eso es normal en estas piezas de telar. Y miren qué maravilloso le va a quedar así entre tejidos. Sí, se ven absolutamente maravilloso. A mí me encanta trabajar así. Hacía tiempo que no tejía nada con telar, y a mí se me había olvidado lo maravilloso y lo rápido que es tejer con esto, y cómo ahorran material. Así lo puse aquí en mi silla, y miren, me va a ser más fácil. Le puse aquí el de eso del mouse. No sé si lo puedo correr. No sé si van a ver ahí, para que no me abra un hoyo en la silla. Y miren, ahí me va a ser más fácil tejer, porque puedo aquí paradita así ir tejiendo. Más fácil de ida y vuelta, y más rápido también. Cuando le vaya a grabar algo, sí lo pongo acá en el donde tengo más luz, porque aquí no tengo mucha luz para mostrarle. Y esas cosas que ven aquí atrás, esto es donde yo pongo esto que yo lo hice para poner mi cámara. Es la que yo siempre tengo puesta ahí, por eso está ahí en el piso, para tener más espacio acá atrás de mí para tejer. Y si se equivoca, como a mí me pasó aquí, no sé si van a ver, miren, este está suelto aquí, porque había que haberlo cogido aquí. Tenía que haber ido, en vez de por debajo, por encima de este. Ahora, para zafarlo, lo que hacen es zafan este clavo, zafan este, y van al otro lado y zafan, y ya vuelven y lo arreglan. Quería mencionarle eso, pero no le puede quedar así, que le quede dos veces por encima, ¿ves? Te queda levantado, ¿ves? Estos dos están por debajo de ese. Me di cuenta que la equivocación era en el clavo anterior, entonces tengo que quitar dos clavos hasta llegar, porque aquí me estaba quedando mal. Entonces por eso tengo que desbaratar este otro clavo y seguir. Y para que se le haga más fácil, cuando estén envolviendo aquí, ustedes van a ver aquí que las que están, hay unas que se ven más arriba y otras más abajo. Bueno, las que están más abajo son las que tienen que pasar por debajo. Esta que está más arriba, tienen que pasarle la hebra por de arriba, porque esa es la que va para abajo en la próxima. Ustedes se van a dar cuenta cuando lo estén realizando. ¿Ve? Esta que está más hundidita acá, la alan y pasan esta.
dejan este ahí y este que está más abajo la alan y pasan esta. El que está más abajo la pasa y así se le va haciendo más fácil entretejer la lana. Y no les recomiendo que lo hagan así todo el tiempo doblado así porque se van a terminar sin columna, sin espalda, si lo hacen así, en un lado que quede plano. Tienen que hacerlo en un lado que estén de pie ustedes o más cómodo, porque si no van a terminar sin espalda, sin cuello, sin espalda, con una sacolumbargia terrible. Pero está algo que se hace rápido y es fácil. Una vez que le cojan la vuelta, ya le es más fácil trabajarlo. Porque siempre que tienen que coger es por el que está por debajo. ¿Ve? El que está más bajito. Es el que levantan y pasan la hebra por debajo. Levantan, pasan la hebra por debajo. Y ya eso que están levantando y pasando la hebra por debajo van a quedar arriba para la próxima. Para el próximo clavo. Entonces así van a seguir. Van a ir apretando aquí así. No sé si están viendo o no. Van a ir enderezando este aquí. Estas aquí así. Asegúrense que estén todas a una misma distancia. Más o menos con una misma separación. Para que se le vea más bonito. Para que una vez que lo suelten, le quede todo parejo. Entonces vienen al clavo. Y hacen lo mismo. Lo llevan así. Lo enganchan aquí. Y hacen lo mismo en pareja. Pero así como estoy haciéndolo, no puedo seguir porque después no voy a poder del dolor de espalda. Aquí quiero mostrarle cómo se va viendo y ya estoy utilizando el peine. Cada vez que hago esto, lo voy haciendo así con el peine y llevando el recto de ese clavo a esto, esa hebra va recta. Tienen que asegurarse que todas estén rectas. ¿Okay? Lo mismo del otro lado, que no le puedo mostrar porque ya la tengo ahí en la silla para trabajar de pie. No quise moverla para mostrarle porque después se me hace más difícil ponerla en su lugar así, que está exactamente como lo quiero.
Aquí es donde van a utilizar el gancho para pasar las hebras. Solamente me quedan dos clavitos de cada lado más el del centro. Entonces ya aquí está un poquito más apretado y necesitan algo para irlo pasando. Entonces ahora yo les voy a mostrar cómo lo van a hacer. Aquí solamente me queda
el solo clavo del centro. Ahora vamos a medir nuestra hebra hasta el otro lado, de punta a punta, sin estirar ni nada. Vamos a medir hasta el otro clavo y vamos a dejar un pedacito extra y vamos a picar, porque ya esta es la última hebra que vamos a pasar hasta el final, ya para terminar y bajar nuestro trabajo. Acuerden siempre dejar un pedacito extra por si acaso, aunque yo estoy dejando más que suficiente porque esto estrecha, esta estrecha cantidad. Bien elastizada, así, no sé. Aquí vamos a pasar por debajo de esta de aquí y se hace un poquito más difícil porque si se fijan está bien apretadita ahí, pero tienen que levantar esta un poquito, levantan esta de aquí para poder pasar esta por ahí. Así, ¿ven? La levantan un poquito y ya se le va a hacer más fácil y ya pasan esta hebra por debajo de esta que está aquí, ¿ve? Entre estas dos, lo pasan por debajo y ya, ¿ve? Pasándolo por detrás del clavo que así, lo pasan por aquí. Esta clase le va a ser un poquito más trabajosa para pasar, porque como ven la separación es bien pequeña y lo están pasando igual, pero solamente es esta hebra, lo están pasando por lo que están por debajo. ¿Ve? Yo levanto la esta que se ve por debajo y lo voy pasando de uno en uno. ¿Ve? Así con el gancho, ya aquí si quieren pueden usar un gancho más corto de crochet. Y lo van a ir pasando así, ya está la del centro. Y la van, tratan de poner en el centro. Ve, aquí tienen que separar un poquito para hacer la separación. Tienen que fijarse bien que estén pasándolo por donde tiene que pasar. Aquí si se fijan yo no quité esto de aquí, yo lo dejé cuando pasé, en vez de pasarlo hasta afuera, nada más pasé un poco. Déjame quitar aquí un momento para que vean, ¿ve? Jalarlo para el más grande. En vez de pasarlo hasta el final, lo que hice fue esta gasita aquí y la pasé aquí por este clavo. Ahora yo voy a hacer un nudo aquí, ¿ve? Como tengo esta última atrapada aquí, estas dos, entre estas dos, no sé si ven bien, está esa hebra, entonces yo voy a hacer un nudo con esta hebra y aquí atrapando esa aquí para asegurar para que este no se me deshaga. Entonces en el otro lado yo también voy a desbaratar el nudo que hice y lo voy a hacer así como mismo lo voy a hacer de este lado para que me queden igual, ok. Entonces ahora les muestro.
Como vieron, aquí desbaraté el nudo. Lo voy a sacar aquí para que vean que quedó suelto. Y esta está aquí sin trabajar. Entonces lo voy a pasar por aquí. Lo voy a pasar por debajo de estas dos. Así. Lo voy a pasar hasta el otro lado. Esta sí tengo que sacarla hasta acá. Y entonces aquí, entre estos dos, esta hebra, en esta patica de aquí, de esa hebra, aquí, ¿ves? Donde mismo entra y sale así. Voy a ir pasar aquí y hacer el nudo nuevamente aquí. Así queda esta hebra que está entre estos dos, queda con el nudo ahí pegado aquí. Para que no se le desbarate, porque si no, esa le va a quedar suelta. Una vez que terminen, le va a quedar así. Mira, así fue como quedó el diseño de esto. Entonces, ahora lo vamos a bajar del telar. Ahora les muestro, les voy a dar un poquito más de cerca para que vean cómo lo vamos a bajar. Ahora con el gancho tunecino o con un gancho de crochet, van a bajar la pieza. El primer lado que van a bajar es un poquito más apretado, ya los otros bajan, ya se pueden sacar bien fácil. Este, porque está como está apretado, se va a hacer un poquito más apretadito para sacar. Entonces, si quieren, pueden arreglar antes de sacarlo. Si tienen algún espacio más grande que otro, lo pueden arreglar, lo pueden ir mirando, asegurándose que todo esté a una buena distancia, que todo esté parejito. Entonces, comenzamos a bajar nuestro trabajo. Para que vean que yo no ando diciendo que las cosas quedan perfectas si no están perfectas, porque no quiero decir algo que al final ustedes, cuando hagan las de ustedes, no les funcione. Aquí cuando yo hice esta hace un tiempo atrás, halé un poco más el hilo y me quedó un poco más apretado, por lo que me quedó más pequeño que el otro. Entonces, quería mostrarle para que ustedes vean que me quedó mucho más pequeño, para que después no digan que yo en inglés mislead, ¿ve? Que le doy unas instrucciones que no son exactas, ¿ve? De ancho casi aquí me quedó igual, pero hay un lado que me quedó más pequeño allí. Pero posiblemente lo use y lo que haga es hacer la parte de adelante un poquito más corta, como lo voy a dejar abierto en los lados, y la parte de atrás un poquito más larga, y así no tengo que hacer otra pieza. Eso es lo que voy a hacer, lo voy a utilizar así mismo, pero quería mencionarle esto. Y miren, el diseño me quedó un poquito diferente también, el de atrás y el de adelante no son exactamente igual, porque bueno, eran dos bolas diferentes de lana, y como ven, quedó un poquito más pequeño la parte de adelante, que voy a utilizar para la parte de adelante. Pero quería mencionarle eso porque no vaya a ser que a ustedes les quede igual, que hasta aprieten, estén haciendo la primera y la aprieten más, y el segundo lo aprieten un poquito menos y le quede una pieza más grande que la otra. ¿Okay? Yo siempre le digo si funciona o no funciona,
para que después no diga que le di las instrucciones equivocadas. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a unir las piezas. Ustedes si quieren hacer un poncho de punta a punta, sí. El más grande, por supuesto, lo ponen para la parte de atrás, lo ponen así. Y nada más tienen que coser aquí, en este lado de aquí, en este lado de aquí. Y dejan esto así para el frente, así. Y esto así para la espalda. Y ya tienen un poncho así. ¿Ven? Si quieren le ponen un botón aquí. Yo todavía, disculpen, no he hecho los botones que les dije que iba a hacer de acrílico polimerizado. Tengo que hacerlo. Yo voy a coger cualquiera de cualquier color aquí para mostrarles. Este mismo. ¿Ven? Vamos a decir, le ponen un botón aquí en el centro, si quieren. O lo dejan así, ¿ven? Así. Pero se vería bonito con un botón bien bonito ahí de madera o algo, o color entero. Así. Ahí. Entonces yo lo que voy a hacer es, el poncho que yo voy a hacer, va a ser como un poncho, como un abrigo sobre para los suéter, ¿ves? Se ponen un pulovercito abajo y esto se lo ponen arriba. Este va así. Este es el lado que se ve más de arriba de la pieza. Así. Yo voy a coser los hombros. Aquí de cada lado, entonces voy a dejar el espacio, el abierto donde va a ir la sisa, y voy a coser un pedazo dejando el abierto así en los lados, ¿ves? Una parte más larga que la otra, que se va a ver muy bonito. Entonces eso es lo que voy a hacer. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a coser y ya terminar nuestra pieza. Acuérdense, cuando yo alé me quedó uno de estos más grande y lo que hice fue apretarlo un poquito, lo fui alando así la hebra para que me quedara parejo, porque eso me va a quedar en la parte de el brazo y no quiero que se me vea uno de estos disparejo. ¿Ve? Y ahora está parejito ahí, no se ve dónde fue que yo alé uno más cuando lo fui a sacar del clavo. Aquí les voy a mostrar primero cómo van a perder estas colitas. Yo de esta, de la primera que se le había dejado una cola larga, pero de esta que hice ahora le dejé las colitas muy corta, que no me sirven para coser. Entonces las voy a perder y les voy a mostrar cómo van a irla pasando por aquí. Ya yo las perdí de este lado. Las otras dos, las de esta, ¿ven? Que no se ve donde la perdí. Y aquí adentro también ya las perdí, y este lado de afuera sí, que no se ven. Entonces es muy fácil, y ahora les voy a mostrar cómo las van a ir pasando así, como mismo pasaron las hebras. Es fácil de perder aquí esta.
Así van a seguir cosiendo y no pierdan la colitrenada, la dejan ahí, hacen lo mismo del otro lado. Yo voy a cogerla con este que ya tengo aquí y les muestro del otro lado, dejando el espacio para el cuello. Pero ve, así se le va a ver la unión. Miren qué bonita se ve la unión ahí. Y la van pasando por arriba. Y ve, cogen esto de aquí donde estuvo enganchado un clavo, que tienen ese lazada ahí, y cogen por la lazada que le sigue del otro lado donde estaba el otro clavo, pasan y pasan así. Y traten de tener la distancia de todos del mismo tamaño para que se le vea bien bonito, ¿ve? Aquí voy a dejar este pedacito así, voy a dejar esta colita aquí. Y conté las puntadas porque son fáciles de contar, porque como ven son un color un poquito diferente, un poquito más oscuro. Y tengo de esos 20 puntos contando la primera. Lo mismo voy a hacer ahora del otro lado para que me quede en pareja. Y los lados también los vamos a coser así, como mismo cosimos aquí en los hombros. Me di cuenta que a la hora de coser las dos piezas, la delante y la de atrás, me va a quedar parejo. Porque acuérdense que tienen la misma cantidad de estas lazaditas aquí del borde, porque es la misma cantidad de clavo. Cuando cosí esta de este lado, miren que ya cosí aquí, miren qué bonito se ve. Dejé la hebra arriba y la hebra abajo, dejando este abertico, miren, parejito. Porque ya a la hora de coser ya va cogiendo, porque como esto es entretejido, entrelazado así, más o menos se van moviendo y se van apretando, se van poniendo más sueltecita las puntadas. Entonces me quedó parejo en el borde. Cogí, lo que hice fue, corté una hebra lo suficientemente larga y conté 26 de estos bucles aquí en la parte de la sisa para dejar abierto, pero dejé una cola por si acaso tengo que subir, cerrar un poquito, o puedo quitar si quiero. Y entonces lo mismo dejé aquí un abierto, no conté el abierto, pero lo dejé parejito así más o menos. No sé si ese es el largo que lo voy a dejar del abierto, puede ser más, puede ser menos. Por eso dejé la cola ahí suelta. Y tiene, el abierto tiene 5 pulgadas y media, que son 14 centímetros. Entonces voy a hacer lo mismo del otro lado. Ya tengo la hebra por aquí, que corté. Aquí, una hebra larga. Entonces voy a contar mis 26 desde el hombro de un lado y 26 del otro lado. Y ahí voy a empezar a coser. Y cosí. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 cosí. Entonces lo mismo voy a hacer del otro lado, entonces ya me lo pruebo a ver si tengo que cerrar más de sisa, si tengo que cerrar más en los cuellos, ven, el cuello, en los hombros, así va a ser más fácil. Aquí marqué los 26 puntos de cada lado y entonces voy a empezar a coser exactamente igual como cosí en los hombros. Entonces, tiene que ser aquí y siempre por arriba para que queden bonitos, y dejando la colita por si acaso me hace falta. Así, por arriba. Y asegúrese siempre de coger los puntos, que no se le quede ninguno. Entonces yo voy a hacer mis 32 puntadas. Dejo el abiertico del lado.
y nos vemos aquí, ¿ok? Así voy a ir trabajando hasta el final, ¿eh? Haciendo las puntaditas así. Bueno, ya terminé esta parte de aquí, perdí las colitas y también aquí. Y aquí abajo en el borde le cosí un poquito más y solamente le dejé el abiertico así un poquito más pequeño de 7 espacios, de donde iban los clavitos. Y les va a quedar así, dos pocos así de cada bola, porque van a necesitar dos, porque con una no le es suficiente para hacerla de este tamaño, entonces necesitan dos y le queda sobrante. Yo a lo mejor con esto hago un cuello a dos agujas que después se puede poner en combinación con esta, y a lo mejor uno sobre botas también para que haga una combinación. A lo mejor me embullo y hago eso con este sobrante. Ahora le voy a poner el hecho a mano en el borde y se lo pongo al maniquí y les muestro el resultado final. Bueno, una vez que termine se le va a ver así esta maravillosa pieza hecha en telar cuadrado. De verdad que me encanta cómo se ve. Perfecta ahora para el otoño. Perfecta, perfecta. Así se ve el abiertico a los lados, muy bonito, ve que no es muy grande, y la costura, miren qué bonita se ve también, queda muy bonita esta pieza. Y bueno, espero que les guste, que prueben hacerlo, que se suscriban a mi canal si no están suscritas, y así hacen esta maravillosa pieza y quieren mandarme foto, lo pueden mandar por mis páginas de Facebook, Rubiné Crochet Tejido, o mi Instagram, Rubiné Crochet Tejido. Por favor, compartan mis videos con familiares y amistades, así me ayudan a crecer aquí en YouTube. Les deseo un bello día. Chao.